Soy el cabo Gómez Franco, del numerario de la unidad operativa de La Rinconada. En el día de hoy, en la madrugada de hoy, alrededor de las 02 horas, somos comisionados por la operadora del CISEN, a calle 15 y Costa Canal. En el lugar había una femenina con trabajo de parto. Me presento, agente Yanes Claudio, numerario de los lunares de Pocito. Luego de la comisión, que nos apersonamos en el lugar, examinamos la situación. La mujer ya había roto bolsa, por lo cual solicitamos la ambulancia. Nos manifestaron que venían a ayudar. Luego buscamos los demás elementos de higiene necesarios para y preparamos todo el escenario. Soy el agente Carvajal Wilson de la Unidad Operativa de La Rinconada. Una vez que finalizamos la higienización de nuestras manos, procedimos a ayudar a la femenino a que diera luz. Siendo así, salió todo positivo, así que fue trasladado al hospital de Rawson. Particularmente me lleva una satisfacción muy grande haber podido asistir a esta señora en el parto. La misma ya cuando nos ingresamos a su domicilio era una vivienda muy precaria, tiene cuatro menores. Poder ayudar, asistir a él, a su marido en ese momento que estaba con total nerviosismo, era una alegría muy, muy grande para mí. En lo particular fue una sensación de alivio poder recibir la niña y en el momento que lloró su primer grito en el mundo, digamos, su primer llanto, empezó a respirar y bueno, seguidamente la dejo con la madre. Y la verdad que es algo muy lindo porque es algo positivo de tantas cosas estresantes que por ahí pasamos y bueno, le agradezco la vida.